Así es. Entonces, yo, tú sabes que me da mucho miedo, Eriden, que yo noto como un discurso por parte de los Estados Unidos, un discurso como que no tiene sentimientos. Es como el mismo discurso. Rusia va a invadir Ucrania, nosotros no lo podemos permitir, que yo qué, que yo cuánto. Y Rusia se cansa de decir, nosotros no tenemos ninguna intención de invadir Ucrania, pero Estados Unidos sigue diciendo el mismo discurso. Es como un discurso, nosotros no vamos a cambiar nuestro discurso porque ya el plan está hecho. Y yo le voy a decir algo, ¿eh? A nadie le conviene un conflicto bélico de Rusia con la OTAN. A nadie. Sí, sí, ¿A sí quién? tiene, claro que sí, a China. Ah, bueno. Que Estados Unidos y Rusia se maten en una guerra, solamente tiene un ganador. Y es la República Popular China. China ha incrementado su incidencia diplomática, su presencia política y sobre todo su rendimiento económico durante la pandemia. Es indudable lo que ha estado sucediendo durante la pandemia. De todos los estamentos diplomáticos de los cuales Estados Unidos se retiró durante la presidencia y presencia Sí. de Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos se me, China se Se metió. metió. Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial del Comercio. China se introdujo. Sí. Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. China se introdujo. Estados Unidos se retiró de la Comisión de Arbitraje, que es donde se definen los diferentes, los conflictos diplomáticos y económicos que se dan entre los países que no son de orden económico. China entró. Entonces, diplomáticamente, ellos ya tienen una presencia, una proyección de presencia mucho más consolidada, incluso en la ONU, las Naciones Unidas. Segundo, China se ha incorporado dentro de las cadenas de abastecimiento de todos los países industrializados en el mundo. Ahí está. Casi todos los productos electrónicos y de manufacturación, tanto baratos como de rango medio y sofisticados, que hay en el mundo, tienen su origen en China. Sí, señor. En el 2018 y en el 2019 no era así. Claro, China siempre ha tenido una gran presencia. Siempre han sido la fábrica barata del mundo, pero ya son la fábrica costosa también. También, claro. Exporta muchísima tecnología el día de hoy. Y en pandemia, los últimos 2 años, esa capacidad se ha expandido en China. Es el único país que ha logrado expandir su capacidad económica. ¿Qué les faltan? ¿Con quién compiten? Con Estados Unidos y con Rusia. Y obviamente que si Estados Unidos y Rusia entran en un conflicto, van a gastar tanto dinero en el desarrollo de tecnología militar que van a dejar de lado la tecnología civil. Y es todo lo que necesita China para poderse consolidar como un desarrollador de tecnología de consumo mercantil, de consumo civil. Lo veo de a leguas. Es algo bien fácil. Entonces Lo los que chinos, más le conviene, una chinchadita, dando una chinchadita entonces. lo que más le conviene a Estados Unidos y a Rusia es que trabajen para limitar la expansión de China. Ahora, una buena pregunta que hace Junior Beltré, Eriden. ¿Se metería China en un pleito entre ellos dos? Claro que no. Claro que no. Entre un pleito entre Rusia y Estados Unidos, a China lo que le conviene es ser neutral, como Claro. Suiza. Atento, atento a Paladines de la Paz y cosas de eso. Es más, hasta mediar, la gente lo vea como un pacificador. Claro. Eso es lo que le conviene a China. Pero yo no creo que se dé, porque no es cierto que nosotros estamos aquí conversando ningún tema que Estados Unidos y Vladimir Putin no manejen, Sí, claro. incluso con muchísima más información que nosotros. Claro, hombre. Es obvio. Pero nada, lo que quiero decir es que
O una de las cosas que quiero decir es que los medios de comunicación estadounidenses no son una muy buena forma de tú enterarte de la realidad de lo que ha estado pasando con el Para conflicto. nada. Dos, de nuevo Putin se afianza su imagen como líder, ¿no? Y como una persona que habla sumamente sencillo en todo, tiene ideas claras de cuál es el funcionamiento de las cosas que él quiere lograr. Y por último, Estados Unidos vuelve a ser del payaso, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Porque ¿cómo es posible que el mismo año en el que tú sales de un desastre de imagen pública, de comunicación social, la proyección de tu filosofía en el mundo, como policía del mundo, como lo que sucedió en Afganistán, que fue que salieron huyendo de Afganistán? Sí. Problema grandísimo, en el que al final está claro lo que sucedió en Afganistán. Estados Unidos le dio luz verde a que las organizaciones, entre comillas, terroristas con las cuales ellos han estado 20 años luchando, ellos le entregaron de nuevo a la sociedad afgana. Sí, que se reorganicen. Al final, Estados Unidos no hizo, ni logró, ni desarrolló absolutamente nada en ese país. Entonces, luego de una debacle de tu imagen pública como eso, meterte en un conflicto contra Rusia, eso es estúpido. De acuerdo. Tú tienes que dejar que las aguas se enfríen. Tienes que volverte el pacifista del mundo. Sí. Deja de estar protegiendo países que al final no estás protegiendo nada. Tú lo que quieres es que te compren a ti tu gas natural. Pero el problema de Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene forma de vender gas natural en Europa más barato que Rusia. No hay forma, no tienen forma de hacerlo. Wow. La verdad es que uno cada vez, a veces no es bueno saber tanto, Edwin. Es más, te voy a decir una cosa. Y esto parece un meme, pero es la realidad. ¿Cómo diantres se te ocurre a ti mencionar la posibilidad de un conflicto militar con Rusia en invierno? Parece que no, como que no leen los libros. Rusia en invierno es el cementerio de los imperios. Pregúntenle a Napoleón Bonaparte. Pero no solamente a Napoleón, a todos los que han intentado invadir Rusia en algún momento. Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial en el invierno del 42. Se estaban cayendo muertos los soldados. Del frío. Es el peor frío que hay en el mundo. Y montañoso, entonces. Sí. El invierno ruso es solo para los rusos. Solamente para los rusos. Solo para los rusos. Napoleón intentó entrar. Los soldados se morían de camino. A Hitler se le cayeron los alemanes de camino también. Ese frío no lo aguanta nadie, señores. Es una locura. Una locura. Mira, Eriden, yo quiero, antes de irnos, rápidamente, en 5 minutos, incidencias económicas de una posible salida de Meta de la Unión Europea. Primero, no es verdad que Facebook va a salir de la Unión Europea. ¿Qué? Ay, lo dio como un hecho. No, porque Facebook tiene 2.200 millones de usuarios en total, entre Facebook, en la aplicación, WhatsApp y Instagram, ¿no? Esos son sus principales. Entonces, el tema fundamental es que de esos 2.200 millones, alrededor de 700 millones de usuarios de Meta están en la Unión Europea. Entonces, lo que tienes que conocer es que esos 600 millones de usuarios son los 600 millones de usuarios que más dinero tienen de los 2.200. Óyelo ahí. ¿Me doy a entender? Sí. O sea, no son 600 millones de chinos que no tienen cuarto. No, la gente que realmente consume, la gente que realmente tiene decisión de compra, y poder de compra, que es a quienes Facebook les vende los anuncios más caros, son los europeos. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Facebook se va a salir de su principal mercado? No. Porque Estados Unidos solamente son 304 millones de personas.
La Unión Europea es el doble y un poco más. Entonces no tiene sentido salir de ese mercado. Entonces yo creo que eso es una movida comunicacional más que otra, porque realmente no está respaldada por ningún tipo de sentido comercial. Acuérdense muy bien de cómo fue que Google salió de China. Google salió de China en el 2009-2010 porque la incidencia de Google en China era muy baja. Todavía no tenía muchos usuarios allá, pero a la larga se ha reconocido como uno de los grandes errores de Google. Claro. Sí, pero Eriden, en China. El tema de que los servidores de Meta se queden exclusivamente en la Unión Europea y sea de control de la Unión Europea y no se pueda compartir esa data con Estados Unidos, le cambia totalmente el negocio a Facebook en esa ala del mundo. Se la cambia totalmente en Europa, desde el punto de vista de publicidad y de venta de data. En Europa, los que mandan son los europeos. ¿Cómo? Y si Europa quiere que tú tengas sus servidores en su jurisdicción, tú lo haces. Porque a ti lo que te interesa no es controlar la data. A ti lo que te interesa es ganar dinero con la data. Sí, a nivel de publicidad. Punto. Entonces, por el otro lado, Facebook realmente tiene muy pocos argumentos económicos porque ya ellos tienen la residencia social de Facebook en Europa está en Irlanda y no pagan impuestos. Por lo tanto, ante el comisionado económico europeo, tienes mucho leverage. No sé, eso debe de tener felices a la Unión Europea. No sé cómo se dice eso en español. Es que tú no tienes mucha credibilidad para poder impulsar. No tienes capital moral para poder echar adelante un argumento como lo que está tratando de impulsar Meta ante el Comisionado Europeo Económico. Si ellos pagaran impuestos, sería diferente. Pero ellos no pueden decir que si ellos empiezan a hacer todas estas modificaciones dentro del modelo de la infraestructura tecnológica de Facebook, ellos van a perder X cantidad de ingenieros, que de por sí son muy bajos. O que los estados van a empezar a ganar menos impuestos por esas modificaciones. Es que esos son los argumentos que generalmente son fructíferos ante el comisionado de Economía Europeo. Están tirando la patada del ahogado, Rafa. Claro que sí. Excelente, Eriden. Pero déjame decirte algo. Sí. Muy mal por los abogados de Facebook. ¿Qué? Ay, Dios mío, eran los mismos de Djokovic. Esos son argumentos de, qué sé yo, estudiantes de derecho administrativo de segundo año. Sí, son unos novatos. No es así que los haces. Tú ni siquiera deberías permitir que el debate llegue a ese punto. Ya lo sabes. Porque tú no tienes manera de cómo ganarlo. Es que no tienes forma de ganarlos. No hay forma desde de un inicio no los tienes. Entonces, ¿qué tú haces? Convences a Zuckerberg de hasta dónde se puede llegar y llega un acuerdo que no sea en el comisionado europeo. Tú no puedes permitir que ese problema te llegue ahí de nuevo. Todas las instancias de Facebook que han llegado al comisionado europeo, todas se han caído, todas, en los últimos 7 años. Facebook no ha tenido una sola victoria. Ya tú sabes. Qué buen averaje. Ni la va a tener. Ni la va a tener. Yo creo que ahí... Así que gracias, Eriden Estrella, por todas estas informaciones. ¿Dónde te podemos encontrar, Eriden? En arroba Eriden Estrella, en Twitter, fundamentalmente ahora, que le he cogido como un cariño. Bueno. Y en mi canal de YouTube. Excelente. Así que gracias, Eriden, por todas estas informaciones. Seguimos en contacto. Gracias al público que se ha quedado durante estos minutos en esta ñapa con Eriden Estrella. Así que mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios.